Esta técnica que les voy a mostrar a continuación es una técnica con extensión de la cama de la uña o conocida también como técnica de reversa. Para esta técnica de escultura vamos a utilizar nuestro acrílico makeover, que este acrílico es un maquillaje, el acrílico white para trabajar un French y el acrílico clear. Vamos a utilizar nuestro monómero y aquí previamente ya hice la preparación de nuestra uña natural, como ustedes ya conocen la preparación básica. Coloqué nuestra forma para escultura de la marca Brillat para trabajar una uña de punta cuadrada. Vamos a aplicar nuestro primer producto, que va a ser el acrílico makeover. Introducimos nuestro pincel en el monómero, retiramos una vez el exceso de líquido y vamos a tomar una perla de un tamaño considerable de este maquillaje. Lo aplicamos y este acrílico nos puede servir para muchas cosas. Una es para hacer extensiones de uña acrílica y posteriormente aplicar gel semipermanente. Otra opción para lo que les puede servir este acrílico es también para maquillar la uña natural de imperfecciones que pudiera tener o de algunas enfermedades muy comunes como es la cromoniquia o la onicofagia. Aquí vamos a ir ajustando nuestro acrílico y si ustedes observan la forma Brillat tiene unas líneas curvas que nos van indicando de qué manera nosotros debemos de trabajar esta extensión. En este caso yo voy a trabajar una uña blanca y la voy a trabajar del número 5. Por lo tanto, estoy alargando la uña para buscar esa apariencia estética. Es muy importante la manera en la que ustedes estén trabajando su pincel, ya que esto les va a permitir moldear mejor el acrílico. Limpiamos cualquier exceso de acrílico que nos haya quedado en la forma para escultura, que es muy importante para que no se mezcle con el siguiente acrílico que voy a aplicar en la punta. Ok, vamos a aplicar nuestra segunda perla, que es la que vamos a aplicar en el área de cutícula. Y la aplicamos manteniendo el dedo hacia abajo para que la gravedad me ayude a que el acrílico vaya hacia la punta y no hacia la piel. Si se fijan, con la punta del pincel vamos deteniendo el acrílico y lo vamos difuminando suavemente. Este producto tiene un tiempo de secado medio, lo cual nos permite moldearlo fácilmente. Observen la apariencia que tiene esta extensión, es una apariencia uniforme y estoy siguiendo los lineamientos técnicos que la marca Brillat nos indica. Vamos a utilizar ahora nuestro acrílico white. Introducimos la mitad del pincel en el vasito de vidrio, retiramos un poco el exceso de líquido y vamos a tomar una perla del acrílico white. Aplicamos nuestra perla de acrílico y vamos a comenzar a empujarlo hacia los encastres, es irlo empujando suavemente con la punta de nuestro pincel y posteriormente vamos a limpiar del centro de la uña hacia afuera para evitar que el acrílico blanco se pueda subir a nuestra extensión de la cama de la uña. Si se fijan, da una apariencia curva en esta parte de aquí y aquí lo que estoy haciendo es delineando la sonrisa. Vamos a presionar para ajustar un poquito el acrílico, lo vamos a aplanar empujando y presionando suavemente. Observen cómo el acrílico es tan noble y tan autonivelable que me permite trabajarlo muy sencillo sin que se escurra en la forma para escultura ni tampoco que se seque muy rápido, nos da un tiempo perfecto para moldearlo. Voy empujando un poquito el acrílico hasta el número 5 y lo aplano para tener una aplicación pareja. Como herramienta auxiliar voy a utilizar una de las pinzas para poder marcar los arcos y la curvatura C de la uña. Esta únicamente la vamos a colocar de esta manera en los encastres para lograr formar esa curvatura y esos encastres y los arcos. Lo dejamos unos segundos y posteriormente retiramos la pinza. Vamos a utilizar el acrílico clear, una pequeña perla del acrílico clear y lo vamos a colocar justo en la unión del acrílico makeover y el white. Lo colocamos, difuminamos para emparejar nuestra aplicación y que de esta manera nos quede un French perfecto. Una vez que está completamente seco el acrílico, vamos a retirar nuestra forma para escultura, retirando primero las pestañas que están ajustadas en el dedo y posteriormente la parte de abajo. Con nuestra lima Brillat Zebra de grano 100-100 vamos a comenzar a limar primero los laterales, limándolos en forma recta, de una manera constante. El otro lado de nuestro lateral y la punta.
Retiramos los excesos de acrílico de ambos laterales y hacemos nuestro limado envolvente. Una vez que está limada la uña, vamos a pulir la superficie con nuestra lima spongy grano 180-180. Vamos a limar para retirar las rayaduras de la lima anterior. Tomamos nuestra nail mesh y vamos a rociar un poquito con nuestro líquido Sunny Wipe. Frotamos perfectamente la superficie para retirar cualquier exceso de polvo y para poder trabajar en una superficie limpia. Vamos a dar terminado con este producto que es Finish Gel. Este producto es un gel determinado únicamente que nos va a proporcionar un brillo inmediato y duradero hasta por 21 días. Vamos a aplicarlo del área de cutícula hacia la punta, sellando y cubriendo muy bien los laterales y el frente de la uña. Introducimos en nuestra lámpara UV LED de 2 a 3 minutos. Recuerden que este gel es un gel UV, por lo tanto va a secar en lámparas UV y en lámparas UV LED. Vamos a dar terminado aplicando Cuticare, que es un aceite para cutícula que contiene vitaminas e hidratantes para la piel. Y esta es una uña con técnica de escultura en reversa.